Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Oh Dios, que en tu misericordia nos llamaste a la unión de almas y corazones, haz que en todos los asuntos que se traten en este capítulo se cumpla tu santa voluntad y que sus trabajos y decisiones contribuyan a acrecentar la unidad y la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Consolación, San Nicolás de Tolentino, en primer lugar, daros la bienvenida a todos. El capítulo es un acto importante de la vida de la provincia, es un signo de comunión y es expresión de la vitalidad de la provincia. El capítulo lo comenzaremos mañana. Hoy solo es una reunión previa para organizarnos a fin de que mañana ya podamos funcionar adecuadamente. En primer lugar, pues el padre secretario provincial les va a indicar lo que hay en cada una de las bolsas que se les van a entregar. Pues un acto, un acontecimiento, no solo para la provincia de San Nicolás de Tolentino, la que formamos parte, sino también de toda la orden, y es un acontecimiento eclesial. Yo les invito ya desde esta noche a que escriban el capítulo con un espíritu abierto, con una amplitud de miras y con apertura a la acción del Espíritu Santo, que siempre nos mueve, nos renueva y nos santifica. Mirando también a las comunidades en sentido positivo, ¿no? No se trata de ir a buscar los fallos, sino cómo podemos ayudar a los hermanos, cómo podemos revitalizar nuestras comunidades, la provincia,